buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Parque Ecológico con las personas que lo habitan aquí, preguntándoles qué opinan y cómo se les hace, y si les gusta o no. Mi nombre es María del Socorro Hernández Nájera y yo soy una de las personas que visitamos el parque cada 8 días, mi familia y mis amigos. Y los invitamos cuando vengan, pasen a pasar un rato aquí para que conozcan cómo está mejorando aquí el parque. Invito a las personas que vengan de Estados Unidos, de aquí, de México, que pasen a visitarnos aquí con toda la familia. Y mando un saludo para mi hermana y toda su familia que se encuentra en el estado de Iowa, a mi hijo Sergio y su familia. Y en Virginia, a Leonardo y toda su familia y todos los que se encuentren de aquí viviendo, un saludo muy especial para todos. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en el Parque Ecológico. Los invitamos cuando vengan a dar una vuelta aquí, a visitar este parque. Vamos a tener albercas y qué más. Y un saludo para todos los de Estados Unidos y que vengan. De parte de los que estamos aquí, para mi hija Ida en Chicago, Karina en Austin y Olivia y Iván en San Antonio. Y aquí los esperamos. Buenos días a todos los de Estados Unidos. Aquí los esperamos en Allende cuando vengan. Tenemos un parque ecológico muy bonito. Vamos a tener agua para darnos unos chapuzones. Y un saludo para todos otra vez. Nos encontramos aquí en el Parque Ignacio Allende, donde tiene unas albercas bonitas aquí. Y se los recomendamos para el día que vengan a dar una vuelta. Y bueno, pues es todo y adiós. Bueno, ¿sí me están oyendo toda la raza de Ignacio Allende? Los invitamos aquí al Parque Ecológico de Ignacio Allende para que vengan a dar unos chapuzones, que vamos a tener unas albercas bonitas. Parece que creo que mañana los vamos a inaugurar ya, para que vengan bañados, no vengan tan mugrientos. Y pues cuando den una vuelta por acá, todos los de Estados Unidos, les recomendamos que vengan a ver aquí nuestro parque, para que vean que aquí nos la pasamos suave todos los días. Y matar la cheve, comida de a montón. Les mando muchas saludos a mis hermanos, a mis hijos y toda la gente que tenemos por allá. Aquí los esperamos. Pero vienen con billetes y no, estamos muy fregados. Sí. No dejen de venir pues aquí a acompañarnos aquí en el parque. Como quiera, digo, gentes que han puesto su granito de arena, lo han hecho con mucho cuidado, muchas ganas. Hay que agradecerles a todos los que nos ayudan, y a Jaime que nos ayuda para informarles algo. Muchas gracias, aquí los esperamos. Aquí me encuentro con mi abuelita Carmela Estebané, quien ella también cada domingo asiste aquí al Parque Ecológico. Así es, como acaba de decir mi nieta, cada domingo venimos aquí a convivir con nuestras compañeras, con nuestros familiares, a comer aquí lo que traemos. Los invitamos cuando vengan para acá, para que se den una vuelta y vean qué bonito está el parque, está quedando muy bonito. Ojalá y se siga arreglando el parque. Tenemos albercas para niños, para grandes, para medianos. Y cuando vengan para acá, no dejen de asistir aquí. Muchas gracias, le mando muchos saludos a mi hija Tere, a mi sobrina Marta, a mi sobrino Miguel y a todos mis sobrinos que asisten por allá. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con el profesor Juanito Hernández de la Escuela 18 de Marzo y él nos va a opinar sobre el Parque Ecológico. Hola, buenas tardes a todos los que están viendo este video. Nos encontramos aquí en este parque ecológico de Ignacio Allende, donde cada 8 días las familias acudimos
pues a pasarnos un rato a gusto, un rato familiar. Nosotros cada 8 días somos muy seguros aquí, a jugar aquí con toda la familia, comemos muy a gusto, muy rico, con este, aprovechando estos días tan bonitos, asoleados, y pues, se fue el frío, estamos bien a gusto aquí. Próximamente tenemos aquí al fondo las albercas que próximamente serán inauguradas. Invitamos a todas las personas que nos escuchan, que nos ven a través de su pantalla, para que nos visiten. Esta próxima Semana Santa serán inauguradas para que todos disfrutemos un patrimonio de Allende. Gracias a todas las personas que han colaborado pues en la construcción de este parque, ya que poco a poco va agarrando pues más auge, como Quim dice. Los esperamos, gracias. Nos encontramos aquí en el Lago de los Patos, donde, como podrán ver, todavía no han inaugurado la alberca y los niños se están metiendo aquí, pero es muy hermoso ver a los patos aquí. Este lago es artificial, constantemente le limpian el agua para que no esté sucia. Los invitamos a que vengan a disfrutar aquí de este parque ecológico, donde se pasa la tarde muy a gusto. Nos encontramos aquí con el señor Luis Aranda y vamos a preguntarle qué opina sobre el parque ecológico. El parque ecológico aquí en Allende, una de las maravillas que muchas comunidades quisieran tener, porque esto es maravilloso, es un lugar de esparcimiento para las familias de Allende, y no nada más de aquí de Allende, sino que los encargados de este maravilloso lugar les dan oportunidades a todas las personas que vienen. No está vedado para ninguna persona. Todas las personas. Aquí encuentra uno esparcimiento, se olvida uno de todos los problemas que tiene. Y tenemos lugares maravillosos que esto lo podían tener envidia el mismo, la cabecera municipal. Cualquier cabecera municipal puede tener envidia de este maravilloso lugar que nos tienen preparados un grupo de personas que sin ningún interés personal, sin ningún interés mezquino, han trabajado para ello. Yo pienso que lugares como estos se deberían de proliferar en todo el estado, en el municipio primeramente y después en el estado. Estamos conscientes nosotros que tenemos uno de los lugares de esparcimiento familiar de lo mejor en el municipio y en el estado. Nos encontramos aquí con el señor Humberto Martínez y él nos va a comentar qué opina sobre el parque ecológico. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad y que disfruten su día, que les pasen un día. Nos encontramos aquí con Lizeth García y nos va a dar su opinión sobre el parque ecológico. El parque ecológico está muy bien para todas las familias de aquí, Ignacio Allende, que pueden venir a convivir y pasar un rato agradable. Y les invito que cuando puedan venir aquí está el parque ecológico y pueden pasar un buen rato. Saludos para todos. A mi tía Tere, a mi tía Vidala, a mi tía Santos, a todas mis primas allá en Odesate. Les mando muchos saludos a mi tío Demetrio, a Los Ángeles. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Parque Ecológico en una tarde muy rica que se puede disfrutar. Nos encontramos aquí en las albercas que se están produciendo. Como podrán ver, esta es la alberca chiquita que es para los niños. Y más para allá se ve la alberca que es de 2 niveles, que es para los adolescentes. Estas albercas aún están vacías, pero las van a llenar para el día 17 de abril, que es la inauguración.
Es así como damos terminado el reportaje de aquí del Parque Ecológico. Agradecemos a todas las personas que apoyaron para que se hiciera realidad esta hermosura realmente. Gracias por estar apoyando desde los Estados Unidos a todo el club de Allende Unido. Mi nombre es Valeria García Hernández y soy la constructora especial de Allende Producción.